A mí me encanta Digital Sister y además creo que cada año coge fuerza, crece y entonces hace que se convierta Digital Sister en un espacio, en un tiempo muy potente de conexión entre Francia y España. Aujourd'hui, les bonnes idées ne peuvent pas se développer en vase clos, dans un univers fermé. Ces bonnes idées, elles se développent par l'échange, par la mise en relation, par les contacts. Qui peuvent se nouer. Yo diría que un emprendedor francés que llega por primera vez a España y quiere comenzar a emprender, lo primero es conectarse con el ecosistema local, saber quién es quién y quién puede ayudarte de distintas maneras. Y una gran herramienta, un gran canal por el cual lo pueden hacer es Digital Sister. Super format, super lieu. Le lieu est juste extraordinaire. Donc ça permet aussi de faire venir donc des interlocuteurs de qualité et donc avoir la capacité de pouvoir avoir des discussions avec Engie, EY, une banque espagnole. Tout ça dans une matinée, c'est hyper intéressant pour nous. Les entreprises étrangères, je crois que les Espagnols, ils ont besoin de les voir physiquement et que c'est plus compliqué de faire du démarchage, on va dire, depuis la France sans être sur place. Donc c'est important d'être accompagné et d'utiliser par exemple Business France qui peuvent les amener sur le terrain, leur faire rencontrer les personnes clés parce que c'est pas toujours évident. Les premiers retours qu'on a après cette matinée sont juste dithyrambiques, tout le monde est ravi et je vois qu'il y a même des rendez-vous en dehors de ceux qui avaient été prévus, donc ça n'arrête pas. J'étais impressionné par les startups. C'était des startups qui avaient déjà une certaine taille, une certaine assise à l'international et des présentations très, très punchy. Le conseil, réfléchir à quels sont les irritants pour nos clients, qu'est-ce qui est réellement utile sur le marché, qu'est-ce qui est différent. Donc nous connaître pour proposer des solutions auxquelles peut-être on ne pense pas parce qu'on n'a pas leur connaissance technologique. Entonces, esa barrera también que muchas startups, yo creo que se autolimitan, ¿no? Dicen, oye, ¿cómo voy a ir a hablar yo con ese tío? Y si al final, ¿pero por qué no? O sea, hablar es gratis, como yo digo siempre, y si encontramos un punto de encuentro, fantástico. Y si no, también. Porque te va a servir a ti para enfocar e irte a un sitio que posiblemente sea más provechoso. Entonces, yo creo que el formato es el adecuado. Tráeme un valor añadido, una propuesta de valor específica para mí. ¿Vale? Es decir, yo soy AXA, una aseguradora, tú haces X, ¿cómo ese X, que también lo vendes al sector retail y lo vendes al auto, etcétera, cómo lo puedes transformar para que a mí me sea interesante y me ayude en alguno de los puntos estratégicos que tenemos en la compañía de seguro? Para mí es imprescindible seguir tomándole el pulso a este sector y ver qué hay de nuevo, ¿no? Y qué nos traen y sobre todo absorber todo lo que podamos, ¿no? Que para eso estamos aquí. El evento de hoy, muy, muy eficiente, porque la persona que estaba ya estaba precalificada desde antes. Llegamos, hablamos de un tema, la persona sabía de qué íbamos a hablar, yo también, avanzamos rápido. Mucho tiempo ganado. Me ha encantado. Sinceramente me ha parecido un formato muy práctico. O sea, reconozco que es un formato francés muy, muy productivo. Han sido dos días intensísimos. Hemos conocido mucha gente de muchos ámbitos,
Nos han organizado reuniones muy, muy prácticas. También hemos sido un poco proactivos para aprovechar al máximo. Yo creo que lo hemos conseguido porque hemos sacado un rendimiento impresionante.